¿Me echas una mano? No te vayas muy lejos. Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy sí, Nicro y estamos aquí en Battle.net. Notas de parte 2.5.0, PTR. Estamos, eh, no pensaba hacer vídeos sobre estas notas, el 22 de febrero, ayer, se hizo, bueno, ayer, cuando yo lo estoy grabando, se hizo una pequeña modificación en PTR y, sinceramente, era tan pequeña que no me pareció que necesitase vídeo. Pero son tantas las personas que están confusas con este parche que me pareció que debía explicarlo. Eh, la parte importante del parche es la única, prácticamente, que han tocado. Vamos a echar un vistazo, ya sabéis que en rojo sale lo que han cambiado. Como podéis ver, ningún tipo de cambio, ningún cambio, ningún cambio, nada, nada. Llegamos aquí. Este es todo el cambio que ha habido, ¿vale? Seguimos avanzando y veis que no hay nada. Esta parte de aquí abajo es simplemente que se ha arreglado un bug con las botas de... con los enemigos con Juggernaut que no reciben el daño debidamente. Nada más. Y luego otro bug que era que las botas ilusorias, cuando tú estabas utilizando el torbellino, estabas utilizando Tempest Rush o la carga furiosa, no te permitía atravesar muros y enemigos. Ahora sí. Ahora, cuando llevas botas ilusorias, hagas lo que hagas, atraviesas. Vale. La única parte que tiene este parche que ha sido la única que ha revolucionado a la gente, porque es lo único que han cambiado, es esto. Desde ayer, solo oigo por todas partes, han nerfeado manal. Se han cargado al mago. Qué cabrones. El número de procs generado por habilidades canalizadas mientras estás usando este ítem ha sido reducido un 25%. Bien, aclaremos esto. Si ha sido reducido un 25%, ha habido un nerfeo, eso es muy obvio. Pero ¿qué consiste en una habilidad canalizada? ¿Cuáles son las habilidades canalizadas de mana que utilizamos? Obviamente, cuando nosotros estamos en modo arconte de rayo y atacamos con la velocidad con, con el ataque de rango, el rayo canalizado es una canalizada. ¿Qué significa que se ha reducido by 25%, es decir, un 25%? Significa que, eh, os voy a poner los numeritos en pantalla, actualmente nosotros necesitamos para que salte Manan, eh, que salte la pasiva de parálisis. La pasiva de parálisis salta una vez cada 15 ataques, tiene un 15% de probabilidad de saltar, con lo cual, para que salte, nosotros tenemos que hacer entre 15, 6,66 ataques. En realidad, como no se puede hacer ataques parciales, siete ataques. Una vez cada siete ataques salta la pasiva parálisis. Bien, hasta ahí correcto. ¿Cuál es la velocidad máxima de ataque por segundo? Bueno, como estáis viendo ahora en pantalla, la velocidad máxima de ataque por segundo son 5 ataques por segundo, no se puede conseguir más hagas lo que hagas. Con el Arconte cuando tú llegas a 200 cargas, te pones en 5 ataques por segundo, con lo cual estamos hablando de que si son 5 ataques por segundo, para llegar a esos 7 necesitamos 7 entre 5 es igual a 1,4 segundos. Necesitamos 1,4 segundos para cada tick de manal. Si estamos hablando de que lo han nerfeado, le han bajado un 25%, vamos a hacer un pequeño cálculo. Cada 5,6 segundos actualmente están saltando a un objetivo, un e target, eh, un, eh, 4 ticks de manal. Con esta energía lo que va a suceder es que en vez de 4 van a saltar 3. Bien, estamos hablando de que esta build claramente le han bajado el daño a lo que es la canalización. Pero, ¿Esto qué supone realmente? ¿Esto realmente es un nerfeo? Vamos a hablar de una cosita. En la primera versión de este parche de RPP, de este 2.5.0, dice así. Eh, las pets del, del mago, como las hidras, ahora también activarán el proc de daño de manal Es decir, ahora ya no solo tenemos una fuente de, de proc de daño de manal sino que cuando estemos canalizando, vamos a tener también a dos hidras, suponiendo que vemos el arma que duplica de las hidras, activando manal ¿Cuál es la velocidad de ataque de esas hidras? Vamos a echarle un vistazo. Bueno, os voy a poner un pequeño clip de unos 6 segundos. Como hemos dicho que cada 5,6 damos 4 golpes, es decir, 4 ticks. Vamos a calcular eh, exactamente el bufo que le hicieron a mano, el que supone. Tenemos dos hidras puestas, cada una hace 3 ataques, todo eso lo calcularemos después. Como veis abajo el contador, va de 2.49 a 2.56. Durante ese periodo vamos a ver cuántos tics son capaces de dar esas, esas hidras. Y comienza el bucle, ya. 1. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 golpes, ¿de acuerdo? Las hidras han sido capaz, capaces de dar 11 golpes en ese periodo de 5,6 segundos. Ahora, son dos hidras, con lo cual son 22 golpes. Pero cada hidra tiene tres cabezas, con lo cual hay que multiplicarlo por tres. Son 66 golpes de hidra los que se han producido en esos 6 segundos. 66 golpes. Hemos dicho que saltaba un, una carga de manal cada 7 golpes. Y hemos hecho 66. Vamos a volver a recalcular eh, esto que supone. 66 golpes entre 7. 66 entre 7. Pues en este caso, lo que han hecho las hidras, y las hidras no están nerfeadas porque no son una habilidad canalizada, han hecho saltar el tick de manal 9,42 veces en ese mismo plazo. Es decir, mientras nosotros canalizábamos el ataque secundario del Arconte, si hubiéramos estado en Arconte, nosotros habríamos estado haciendo de cada 4 ticks de manal, nos habrían quitado uno. Pero en ese mismo plazo de tiempo, las dos hidras han hecho saltar 9,42 ticks de manal. Eh, no sé si os estáis dando cuenta de exactamente qué supone esto. Con este parche, al hacer que las hidras pudieran activar manal, lo que hicieron fue meterle un bufo que a una build que ya era muy poderosa le metieron la posibilidad de meter 9,42 golpes más de base, estando en humanos, sin cargas, ¿vale? Si, si ahora lo que han hecho ha sido bajarle un poquitín el daño mientras estás canalizando esto va a afectar a la versión de T13 porque la versión de T13 no usa hidras, está siempre en arconte con lo cual tú no llevas hidras, pero la versión de GR que lo que hace es que junta un montón de enemigos, tira las dos hidras y entonces se transforma en arconte las hidras si no he calculado mal, duran 18 segundos cada una así que estamos hablando de que durante 18 segundos tú estás aplicando tus cuatro cargas durante 5,6 segundos y las hidras 9,42 Sí es cierto que ellas son unitarias, son 9,42 a cada uno de esos 6 de esos objetivos. Pero realmente, o entre todas, están aplicando 9,42 y tú le puedes aplicar eh, a varios objetivos porque le das a varios a la vez. Es decir, ellas no pueden igualar tu daño, no, no tienes 3 arcontes, ni 6 arcontes, ni 7, ni nada por el estilo. Pero estamos hablando de que lo que te están quitando por una parte, te lo están dando por otra. Lo único que han intentado con este con este bajar el daño de la canalización, es que todo esté más o menos nivelado, pero esto no se queda aquí, eso ha sido el daño que hacen las hidras o la velocidad de ataque que tienen las hidras estando en reposo, sin cargas de arconte ni nada, vamos a ver una cosita, quiero que veáis cuánto tardamos en alcanzar eh, los 5 de velocidad de ataque, porque el arconte como sabéis a llevar cuatro piezas de vir. Por cada enemigo asesinado gana una carga de arconte. Cada carga de arconte aumenta un 1% de tu velocidad de ataque, aumenta un 1% de tu armadura y un 1% de tus resistencias. Vamos a ver cuántas cargas son necesarias para que yo me ponga en el máximo de velocidad de ataque. Bien, ahí veis que yo empiezo con 1,93 ataques por segundo, estando en modo humano. Me transformo en Arconte y ya estoy en 2,67 con las cargas iniciales que me da el cinturón. Vamos a conseguir unas pocas cargas y ver cómo eso nos influye. En este caso, que mis aliados maten también eh, me proporciona cargas. Yo podría estar a FK viendo cómo me suben las cargas. Ahí tenemos 3 con algo, 4, 4,25. Aproximadamente... Estamos en 4,6. Siguiente Arconte, por favor con 4,6, siguiente arconte. Cuando se duplican las cargas, ya estamos en 5. Aproximadamente con 200 cargas de arconte, teniendo en cuenta la velocidad de ataque que yo tengo en esta build, los ítems que yo con velocidad de ataque y demás, ya se ponen 5, que es el máximo. Ahora, da igual cuántas cargas sume, da igual cuánto daño haga, a mí más velocidad de ataque no me van a dar. Esta es la velocidad de ataque que yo voy a poder tener actualmente. Pero quiero contaros un secreto: actualmente esa velocidad de ataque, esas cargas, también bufan a las hidras. Fijaos en las hidras. ¿Estáis viendo la velocidad de ataque de esas hidras? Y siguen aplicando, cada 7 golpes de hidra siguen aplicando el manel. Os lo voy a poner en bucle para que podáis ver exactamente lo que supone esto, que con 150 o 200 caras de arconte nuestras hidras tienen una velocidad de ataque brutal, simplemente brutal. Esa es la razón por la que se ha hecho este nerf, porque las hidras actualmente se ponen una velocidad de ataque que se bajan a cualquier boss de falla nada y menos. Ese era el motivo por el cual eh, esta build estaba ahora mismo como mataboses en lugar de estar el, el monje de puño Selon. Porque eres capaz de tener tres magos poniendo todo el rato eh, una velocidad, un, un tick de mana al cada nada. A un single target con esta velocidad. Vamos a hacer el cálculo, a ver cuántos ticks de, de mana le están aplicando estas hidras. Venga, vamos a empezar bucle nuevo y. Uno, dos, tres, cuatro. Va mucho más rápido que yo. Bueno, ahí os he puesto un pequeño contador en edición para que lo veáis. Aproximadamente, si os fijáis, son unos 20 golpes en esos 5,6 segundos. 20 golpes, 2 hidras, 40 golpes, por 3, 120 ticks. 120 ticks donde nosotros como Arconte solo metemos 1, eh, solo metemos 4, con el Nerf 3. Entendéis ahora que se haya tenido que hacer este nerfeo? Tú cogías a un boss de falla, le metías con esto. Y si metías 120 ticks, estamos hablando de que en 120 ticks. Eh, a ver, 120, entre 7. En 120 ticks, Manal saltaba unas 15,79 veces. En el tiempo que tú activabas Manal, 4 veces, las hidras lo activaban 15,79. Es decir, que en total tenías unas 10. casi 20 veces eh, los ticks de mana cada 5,6 segundos. Donde tú actualmente, en el parche de la temporada 9, solo tienes 4. Con las hidras tenías 20. Es decir, ha multiplicado por 5 la efectividad de esta build contra el boss o contra single targets. Es normal que le hayan bajado un poquito el daño a la canalización. Pero vamos, que en lugar de 29, ahora tienes. En lugar de tener 20 ticks de mana, ahora tienes 19, porque le han quitado 1 de cada 4. Me explico. Cada 5,6 segundos vamos a seguir haciendo 19 ticks de daño gracias a esto. Así que ahora os pregunto yo a vosotros, ¿de verdad han nerfeado Manel? ¿De verdad seguís pensando que eh, Manal está nerfeado y no, no va a rendir ya? Para terminar, para demostrar que donde sí realmente ha sido nerfeado es en las fallas T13 porque se si usan versiones que no son eh, hidra dependiente o que no utilizan la hidra os voy a poner una fallita, ya la estaréis viendo en la cual simplemente vamos a completar una falla, una T13 entre tres jugadores tan rápido como nos sea posible de esta manera comprobaréis que a pesar de que sí que es cierto que uno de cada cuatro golpes que antes sí saltaban ahora no saltan no es relevante para que esta vez siga funcionando en T13 con varios jugadores haciendo fallitas T13. Así que a, a día de hoy, tal y como está el parche del RPP, lo que han hecho ha sido un ajuste. Sigo pensando que el mago mana está muy fuerte, mucho más de lo que está en el parche vigente. Pienso en el 2.5.0. Lo que le ha sucedido al mago manal es un bufo con esto de las hidras. Si aprendemos a usarlas debidamente, vamos a ver cómo el número máximo de falla a la que alcanza el mago es mayor. Simplemente vamos a tener que adaptar nuestra forma de jugar porque ahora con estas hidras vamos a tener que renunciar a una habilidad canalizada o vamos a tener que hacerlo o gestionar las habilidades de otra manera. Si esto sobrevive al RPP, como siempre digo, os traeré vídeo haciendo una GR. Una 85, una 90, algo decente. Y de esa manera veréis hasta qué punto el no nerfa Manal, sino más bien el buff, le ha afectado en GR. También, como estáis viendo en T13, nos defendemos bastante bien. Así que me gustaría pediros simplemente que cuando leáis unas notas de parche, que os paréis a reflexionar en qué supone. Que lo miréis con un poquito de perspectiva. Y si nosotros acabamos de completar una fallita T13 en dos minutos, entre tres jugadores, esta build no está rota. Esta build sigue funcionando perfectamente. Simplemente deciros que. Que tengáis un poquito de paciencia, que leáis las cosas con calma. Y si tenéis cualquier duda, dejadme un comentario, preguntad. Pero no empecéis como ha pasado hoy con el Telegram del clan, que han empezado a llover los, los memes de oh, han nerfeado Manal, goodbye Manal, y han empezado a raguear, pero un montón. Os voy a dejar aquí como clip final un pequeño audio que llegó, nada más leer las notas del parche, llegó este, este pequeño regalo. Y sin embargo, ¿cómo ha quedado la cosa al final? Gente. Espero que os haya gustado, espero que os haya sido útil. Si tenéis cualquier duda, dejadme la escritura por ahí abajo. Y como siempre, pues informando las novedades que me van llegando. Un poquito más, nos vemos. Era que le dije de calme! ¡La puta madre que lo parió! ¡Dice que la concha es su puta madre! ¿Cómo me la tengo que calmarme? Abuela, que estuve todo el día formando esa wheel. Hoy estuve todo el día formando la wheel. La semana pasada estuve de, form, una formando la wheel. Todo el tiempo formando la wheel y con... ¡Hijo de puta de mierda! Agarra, es un, un parche del orto. Agarra, son dos horas, agarra. ¿Qué hacen? Tocan dos numeritos del orto. Ahí, un canalizador por menos de probabilidad y ahora toda la Wii ya no sirve para absolutamente nada porque el, el arcón ya no te sirve para nada porque si no tienes que estar a melee. si vas a melee con él, con eso no te sirve nada ni la 6 ni todas las suerte de mierda que tenés entonces por lo tanto no puedes hacer nada y vas a una pija y toda la Wii ya no sirve tengo que tirar a la basura a toda el caldeza toda la mierda que lo que le metí a la basura chao de una chao o estoy todo gastando eh, Tías, de teo sigue deletando, me encanta. Wow, como de teo sigue deletando, te me encanta. Wow, como de teo sigue deletando, te me encanta.